Amigos, el señor Echenique se despide en el Congreso de todos ustedes. Vamos a verle. Hace algo más de 4 años entré en esta sede de la soberanía popular como un intruso, como un representante de los nadie, de esos millones y millones de compatriotas a los que nunca han permitido el acceso a los espacios de poder que democráticamente les corresponden. Hoy es mi última intervención aquí y se acaba mi viaje. En unos días solicitaré volver al servicio activo en el CSIC para continuar con mis trabajos como científico. Y hoy miro hacia atrás y estoy orgulloso de haber dicho algunas verdades que otros no se atreven a decir desde la tribuna del Congreso. Estoy también orgulloso, lo tengo que decir, de haber hecho mucho ruido estos años, porque sé que frente al discurso de extremo centro, el ruido es la única manera que tenemos los de abajo para que se nos escuche y podamos conseguir derechos, y pienso que en el fondo nunca he dejado de ser un intruso. Pues ya tenemos al señor Echenique. De abajo, de abajo. Dice que él viene de lo de abajo cuando vive en el barrio Salamanca y que ha hecho mucho ruido. No, no, no has hecho ruido. Lo que hacías directamente era decir imbecilidades. Y daño. Y daño a España. Señora Carmen Tomás, sé que está muy triste, pero... No estoy nada triste. Esto es una buena noticia para la democracia española, que personajes de este tipo se vayan del Congreso y dejen de chillar, de gritar, de pedir imbecilidades, idioteces y cosas peligrosas, que haya hecho tanto daño con su... Porque ha hecho mucho daño. Estos personajes como estos han hecho un daño a este país tremendo. Así que uno menos, así que ala, que... Adiós. Bueno, no todo iban a ser malas noticias, claro, ¿no?